Pues acabo de llegar aquí al hotel, ya me está esperando Regina en la habitación, así que voy a entrar a maquillarme, terminarme de maquillar y peinar, porque bueno, hice 9 horas de camino desde Nayarit hasta Querétaro y pues no puedo ocultar las ojeras y el peinado todo mal hecho que traigo. Así que acompáñenme, que esta experiencia apenas comienza. Hola. Bien, ¿y tú? Bien, presentarles por aquí a Chio. Hola, mi hermosa, qué gusto verte. Gracias. Un orgullo con tu largo reinado, más te mereces. El reinado más largo de la historia. Ella fue mi chaperona cuando yo estuve en Mexicano Universal y me estuvo cuidando siempre cuando yo me sentía mal, cuando me pasaba. Excelente servicio. Mi niña, un gusto atenderte, consentirte y siempre en reina tan educada, tan propia, tan disciplinada, tan correcta. Eres un encanto. Felicidades a todo Nayarit por esta reina que tienen tan fabulosa. Gracias. Un gusto volverte a ver, además de hermosa. Eres un tesoro, nena. Muchas gracias. Nos andan mofando por acá. ¿Cómo dices? Se sale la salida por acá. ¿Es para su blog? Si me tengo que tocar el ojo, ¿me pongo de tu mejor? ¡Ay, no! Te vas a afectar. ¡Ve las manos! No. ¡Chingues, que me vale! Pero mira, ahorita con dolor de cabeza, ¿verdad? No, sí. Yo creo que es porque no he tomado el pastel de la presión. Dale, estamos en 5. Aquí en los ensayos. Ahorita sí, con dedo la mano. A ver. Corre. 5, 4, 3, 2, 1. Hay que ver, vamos a ver. Pancilla perrillo otra vez. Hola a todos, buenos días. Pues hoy es el día de la gran final de Mexicano Universal 2020. Aquí estamos en el restaurante. Regina y yo nos levantamos un poquito tarde porque ayer, pues el viaje y llegar hasta acá, como que andamos un poquito cansadas. Y aparte que nos quedamos en el ensayo hasta tarde. Pero bueno, hoy venimos por aquí porque vamos a tomarnos un pequeño snack antes de irnos al ensayo general, el ensayo final, ya antes de la gran final. Hoy es jueves, a ver, voy a bajar el cubrebocas por si no me escuchan. Hoy es jueves 26 de noviembre, hoy se graba la final y se transmite hasta el domingo. Así que empieza esta aventura, ya estamos del otro lado Regina y yo, aunque no les voy a mentir, yo estoy nerviosa, aunque no voy a participar, no sé por qué, que alguien me explique. Así que chicos, vean el video, hasta el final. Y viene la Regina con su desayuno, super healthy. Desayuno, agua. Y yo agua de sandía. Salud. Aquí fuera pasarela en traje de baño de las chicas.
vean lo grande que está el hotel. Y hasta tiene un palenque de gallos. De toros. De toros. Vamos al ensayo final. Aquí está la Diosano. Viendo el ensayo final, porque ahorita nos va a tocar subirnos a ese escenario de ensayar. Chicos, pues ya me van a empezar a maquillar, porque la noche final nos espera, Regina y a mí tenemos que decir espectaculares. Me va a maquillar, ya venimos listas para ponernos el vestido. Cambiar. Ya queremos. ¿Estás nerviosa? Sí, ya queremos saber. Sí, de verdad que ya quiero saber. ¡Vamos ya! Ya llegamos al apartamento 365. 365. ¿Cómo era? MP. No, no, P3. P3. MP3. P3. Nos vamos a cambiar nuestro vestido. No abre. No. No. Ah, es que es la mía, acuérdate. Que si no, lo que viene. Sí. Aquí están mis vestidos. No pueden ver el desastre. Nos vamos a cambiar, ahorita les mostré. Pues. I'm ready. I'm ready. La Mujerz con doble corona. Y la Mujerz con corona internacional. Adiós.
¡Ay! ¡Ay! ¡Let's go! Ya nos sentamos para aquí, en donde vamos a sentarnos oficialmente para todo el programa. ¿Qué nos pidieron de cenar? ¿Unos qué? Chicken tenders. Porque esto va para largo. No hemos cenado, así que... Tenemos que sobrevivir. Y vean, ya estamos aquí como en la mesa de honor. Con el jurado, así. Al jurado que... Bueno, pues, somos el jurado. Jurado virtual. Aquí está, bueno, ya está Lupita. Claudia, todos ellos. Estamos casi listas para que esto empiece. Sueño de una empresa que está a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están en casa? Nosotras les digo contagiar con alegría. También mucho nervio. Se ha ido aquí, ¿verdad? En la gran final del Mexicano Universal 2020. ¿Cómo no? Pues entendemos que ya están nosotras. Queremos ganarnos un chat. A ver, demuestran que además de ellas tienen un estilo de hermanas de todos, de habitación, venimos hoy de princesas, de coronas, de vestidos casi parecidos, Clau, Beri, que no ha salido casi en el video porque ella está en otro cuarto y trae otras actividades, pero aquí está. Pero me puedes ir a molestar al mío. ¿Qué número eres? No, te voy a decir en el blog. Dime, ya va a salir esto hasta no sé cuándo. 3:30. Oli. ¿Qué estás grabando? ¿Es para su vlog? Modela como hace rato modelaste. Tus manos de... Oye, de tanto... con tanto gel que se pone. Aquí está. Go freak. Bueno, las participantes de inteligencia y ganas de ayudar a los demás. Qué bonita. ¿Quién será tu sucesora, Salera? Trajeron alimentos para aguantar la rutina de hoy. No, no, bueno, la verdad es que buenas noches a todos. La verdad es que vamos a comer algo porque. Hashtag Carl Jr. $6,000. Yo quiero. Para nuestra ganadora se la para Andrea. Andrea. Frío. Y las chicas están por allá. Claudia, ¿y Lu? ¿Tienes sueño?
No, nada. Estamos listas para coronar a nuestras sucesoras. También ya casi es la parte de preguntas. Vean, ya están por allá las chicas esperando que empiecen a grabar. Y pues aquí estamos esperando. 3:30 de la mañana. Es parte del show. Vamos al retoque. Porque tenemos los pelos con la cobijita. Porque estamos frío aquí. Ay, caminé. Nos vamos a caer. Disculpen el chicle, pero el aliento va mañanero, no duda de hoy. Ya estamos a punto de salir a coronar a nuestras asesoras. Tengo la corona de Miss International puesta, pero aquí está la que se va a ir con la próxima representante de Miss Charm México. ¿Crees que gane? No sé, vamos a ver. Ah, mi corona. Por cierto, como ya lo vieron en el otro video, mi vestido es de Fersa. En esta, ¿no? En este contexto y conocer quién será tu sucesora. Y ahí va. Ella es Andrea Basarte de Nuevo León. Un aplauso para Andrea. Ella. Adelante, por acá. Felicidades, hermosa, y llegan por supuesto con esta corona, con la banda, con las flores y con el reconocimiento no únicamente de belleza, sino también de un gran talento, simpatía y de un ángel y una energía que no cualquiera tiene. Felicidades. Esta noche en Nuevo León de fiesta con su reina. ¡Eso! ¡Aplauso para ella! Gracias, hermosas. Bueno, las invitamos, seguimos todavía porque esto no termina, así que las invitamos a que pasen por allá. Porque adelante, Ani, reinas. ¿A dónde nos vamos, Moni? ¿Tenemos más resultados por todavía? Por supuesto, estamos llenas de buenas noticias. Así y es. Ahora vamos a entregar la corona y la banda de Miss Charm. Pero antes, vamos a dar la bienvenida al escenario a la reina que el próximo año nos estará representando en Japón en el concurso Miss International 2021. Ella es Yuridia Durán. Adelante. Bienvenida, Yuridia. De igual forma, su pasarela, ¿estamos? Hermosa, radiante. Lina, queremos también que nos des un mensaje de lo que ha sido para ti este camino maravilloso. Claro que sí. Bueno, esto ha sido un camino muy enriquecedor para mí. Definitivamente, la plataforma de Mexicana Universal me ha cambiado la vida. Yo soñé con esto toda mi vida y el año pasado el hecho de yo estar aquí en este escenario representando a mi estado, a Nayarit, fue algo que me llenó de mucho orgullo. Y yo sé que me queda un camino largo por delante. El próximo año estaremos representando a México en Miss International en Japón. Así que hay que seguirnos preparando porque yo sé que con mucho esfuerzo, dedicación, como hasta ahora lo hemos hecho, esa tercera corona de Miss International va a ser para México, si Dios quiere. Eso, con esa seguridad tenemos que vivir esta vida. Muchísimas gracias, corazón. Gracias y bueno, toca dar el nombre de tu sucesora porque estamos seguras que harás un magnífico papel. Quédate con nosotros, acompáñanos a descubrir quién será la nueva Miss Charm México 2021 porque ella es música de suspenso, todas nuestras participantes esperando y Miss Charm 2020 es Ana Karen Bustos, San Luis Potosí. ¡Felicidades, hermosa! ¡Felicidades! Y aquí también llegas con este esfuerzo, dedicación, belleza y lo más importante, esta pasión por la vida. Muchísimas gracias. Ahí están las dos bellísimas, mi querida Ani. Y bueno, tus flores también. De fiesta también, San Luis Potosí tiene nueva reina. Muchísimas gracias, hermosas. Bueno, pues se queda de todos modos por allá. ¿A quién nos representará en nuestra Latinoamericana Universal?
Yuridia y Regina nos acompañan para entregar la banda por favor. Y la corona. Y ya con ellas en el escenario, digo el nombre. Nuestra latinoamericana universal es la señorita Ángeles Castro de Oaxaca. ¡Bravo! Pasa por acá, corazón. Pasa por acá. Esta emoción, aparte de verlas a todas reunidas, es conmovedor y poniéndole su corona, su banda, las flores. Y esta emoción, acuérdense, esto ha sido una labor de 4 semanas de todas ellas, donde no han parado, donde han tenido una disciplina espectacular y donde ya han triunfado verdaderamente. Así que muchas felicidades, Pita, nuestra representante para el certamen Miss Universo será, con mucho gusto me da decir esto, es el concurso más importante a nivel mundial. Ella es Andrea Mesa de Chihuahua. Tenemos una nueva reina y eres tú, Andrea Mesa. Chihuahua, brinca, grita, llora. Lleno de emoción esta noche por coronar a su reina. ¡Qué noche! Una reina. Como es ya tradición, la gran final de Mexicana emocionada. Universal. Espectacular. Ahí está, Lupita querida. Una reina que esta noche lo hizo todo perfecto, todo, todo para ser la representante más importante de México en el universo. Pues ya hay ganadoras de Mexicana Universal 2020. Personalmente creo que el resultado estuvo excelente con todas las coronas que la organización de Mexicana Universal brindó a esta generación de chicas tan guapísimas y tan preparadas. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Aparte de ser reina de belleza, yo soy fanática a morir de los concursos de belleza y me apasiona muchísimo estar aquí. Y no podía dejar pasar esta oportunidad sin grabarles un blog y un documental de cómo fue la final de Mexicana Universal 2020. Suscríbete a este canal, deja tu comentario, un like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Hasta la próxima.